Pero vamos con lo primero, porque ayer ganó Argentina y lamentablemente había gente que no quería que Argentina gane. Vamos a ir con la foto 1, Belu, que es el señor Drake, que si no saben quién carajo es este vago, ¿quién? Es el que está al lado de Messi en YouTube, lo pueden ir a ver ahí. Es un cantante de rap que nació en Toronto, Canadá. Ay, tremendo la barbería que se metió. Este muchacho apostó $300,000 a que perdía Argentina, o sea, en realidad que Canadá pasaba a la final. Claro. Por suerte, ha perdido. Digamos, esta, no me gusta celebrar este tipo de cosas, pero bueno. ¿Por qué no? No, en términos de ¿qué son? De pérdida adquisitiva. 42 millones de pesos, más o menos. Para el vago fue, pero para el vago fue apostar como pedo. Nosotros apostemos 2 lucas, un porrón. Sí, Chim, sí. Te juego un asado. Me afeito la barba, ¿me entendés? Para el loco no tiene ningún valor casi, o sea, son... Capaz que lo de la barba le duele más que los 300 mil. Son tres departamentos. Sí, en términos generales, $100,000 cada departamento. Son tres departamentitos acá en Argentina. Lindo. Fiero. Pero bueno. Si ganaba, se llevaba $2,800,000. Que también le chuparía un huevo. Sí, es como que... Eso como me da que... mucha bronca. Si lo tuviera acá enfrente... Sí, eso es lo que más nos duele. Es más... claro, le chupa tres pelotas. ¿Sabés que se me hace que debe ser esos tipos que duele, que le entra plata y que el vago dice... Ah, mirá, ¿de qué es esto? ¿Esto de qué era? Es que no ven la plata ellos. No la ven. No, tienen contadores que se la hacen laburar a la plata. Exacto. No, olvídate, el loco no sabe cuándo tiene. Lo mismo pasa con los jugadores. Pero este vago no es la primera vez que apuesta con relación a Argentina. Ah, con relación a Argentina. Con relación a Argentina. En el Mundial de Qatar apostó $1,000,000 a que Argentina le ganaba a Francia, escuchen esto, antes de los 90 minutos. ¡No! Quedó calentito. Perdió. Así que mi propuesta para Drake es que no juegue. Estuvo a 10 minutos de pelear. No juegue mal, que no sea tan boludo. No juegue con Argentina. Dios. A 10 minutos estuvo de ganar. Sí. Igual te digo que si le jugó 300 lucas verde a que ganaba Canadá, le apostó un pleno. Ganaba. Sí. Menos salvaba las próximas 30 generaciones. Ese muñeco. Igual tenía menos expectativas, evidentemente, con Canadá, porque no apostó 1,000,000. Claro. Apostó 300.